ubicado en la provincia de Canchis, distrito de San Pedro, departamento de Cusco, se encuentra el Parque Arqueológico de Racchi, al cual se accede por vía terrestre utilizando la carretera Cusco-Puno. Racchi cuenta con una extensión de 1097 hectáreas. Es un asentamiento prehispánico, religioso, político y centro urbano, edificado en memoria del dios Huiracocha, deidad principal de los incas. De acuerdo a la información escrita, se sabe que los incas, luego de derrotar a los chancas, iniciaron su expansión hacia el Collasuyo. Los cronistas tienen versiones diferentes respecto a la construcción de Racchi. Ciesa de León la atribuye al inca Túpac Yupanqui. Juan de Betanzos afirma que fue el inca Huayna Cápac, mientras que Bernabé Cobo y Garcilaso de la Vega creen que el inca Huiracocha la mandó a edificar. El Parque Arqueológico de Racchi se compone de varias áreas, cada una designada con una función específica. Indudablemente, el sector más importante del Parque Arqueológico de Racchi es el Templo de Huiracocha, cuya estructura cuenta con 92 metros de largo por 25 metros de ancho y una pared central de adobe de 15 metros de altura. Posee una base de piedra de andesita, cuenta con ventanas y puertas, está flanqueada a ambos lados por una hilera de 11 columnas circulares, con la parte inferior en piedra y la superior en barro. Los investigadores coinciden en que el templo presentaba un techo a dos aguas en forma de callanca, con pasajes laterales y ventanas comunicantes, donde se asentaban muchas personas. El templo está relacionado con el volcán Quinsachata, considerado una huaca muy importante, en cuya base existían tumbas, muros de contención y chulpas. Hoy, gracias a la tecnología, podemos tener acceso a las reconstrucciones en tres dimensiones, donde se puede comprobar las teorías e hipótesis de diversos investigadores. No nos queda más que sorprendernos y admirar la proeza de nuestros arquitectos incas. Podemos ver cómo las bases de piedra sirvieron de soporte a las estructuras en adobe, que se alzaban hasta llegar a los 15 metros. Y cómo las 11 columnas sirvieron de apoyo al techo de paja a dos aguas. Además, se tiene un panorama de la ubicación de las puertas y ventanas. Sin duda, una edificación religiosa que después de tantos siglos, gran parte aún se mantiene de pie para la admiración del mundo. Hacia el oriente del templo de Huiracocha,
existen 154 colcas o almacenes de planta circular con 8 metros de diámetro y 4 metros de altura, ubicadas en líneas paralelas. Estos almacenes fueron utilizados para guardar granos como el maíz, la quinoa, papa, chuño, carne seca de alpaca, traídas desde la meseta del Collao, y eran utilizadas para fines ceremoniales y principalmente para ser repartidos en los diferentes suyos. Precisamente la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el presente año ejecuta el proyecto de recuperación del monumento prehispánico sector Colcas Racchi. Los trabajos del proyecto, por su magnitud, demandarán una inversión de más de 16 millones de soles. El proyecto de recuperación del monumento prehispánico sector Colcas Racchi se trata de un PIB con un presupuesto de 16.689.000 soles, ejecutables en un cronograma de 60 meses. A la fecha hemos empezado el 18 de septiembre del presente año y se está ejecutando 4 componentes, ¿no? El componente de restauración de estructuras, el componente de investigación arqueológica, el de recuperación del paisaje cultural y el de sensibilización. El objetivo principal del proyecto de recuperación de las colcas en el Parque Arqueológico de Racchi es exclusivamente recuperar las estructuras murarias de las 154 colcas propuestas en el expediente técnico aprobado. El componente de investigación arqueológica principalmente está abocado a recuperar las diferentes capas de ocupación y también la estratigrafía que se encuentra en el sector Colcas de Racchi. El componente de restauración de estructuras está ejecutando solamente trabajos preliminares, tal como está propuesto en el expediente técnico integral aprobado. En cuanto al componente de sensibilización, se está haciendo las coordinaciones estrechamente con la comunidad de Racchi, y el componente de recuperación del paisaje cultural, que está haciendo los trabajos de muestreo de las afectaciones patológicas en las estructuras que se encuentran en el sector Colcas. Tenemos una ejecución de 45 días y el proyecto tiene un cronograma aprobado de 60 meses, con un presupuesto de 16.869.000 soles, aprobados en el expediente técnico con una resolución directoral. Años anteriores, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco restauró y puso en valor algunas colcas, y teniendo como referencia estas intervenciones, el presente proyecto, con todos sus componentes, recuperará las 154 colcas, y junto a las investigaciones arqueológicas, tendremos un mayor panorama de lo que fueron estas estructuras colosales. Todo un esfuerzo de la Dirección de Cultura de Cusco para poner en valor y conservar nuestro valioso legado cultural, heredado por nuestros antepasados, los incas.